tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Noche rara, de todas maneras, en el arranque de la semana. Bienvenido Nacho, Lourdes. Buenas noches, Paulino. Noche, Paulino. Bienvenida, Paola. Bella, Paola. Bien vestida hoy. Como siempre, habitualmente. Como siempre. Pero digo, noche rara porque hay mucho luto en la política a propósito del deceso de la mujer de Luis Neidenhoff, la esposa, y su hijo de 17 años, por inhalar monóxido de carbono, todo absolutamente confirmado tras el peritaje que se ha hecho en la provincia de Formosa esta tarde-noche por parte de la justicia. Un hecho que enluta a la política porque además era un tipo muy querido. Presidente de la bancada de Cambiemos, del Senado. Hoy el Senado no tuvo actividad oficial, independientemente del encuentro de Pichetto con algunos artistas y exponentes que quieren que la despenalización del aborto se trate raudamente en el Senado para que, como viene de diputado, se convierta finalmente en ley. Está volando Gabriela Michetti, que ha vuelto de Paraguay, de Asunción, de la cumbre del Mercosur, hacia el lugar. Va a ir también Federico Pinedo y hasta donde se viajaría Rogelio Frigerio, sí, ministro del Interior. Todo esto para darle las condolencias en persona al senador Neidenhoff y estar en los funerales de mañana. Muy dramático. Pero esto pone sobre la palestra lo que es el monóxido de carbono, los cuidados que hay que tener en pleno invierno y esta preocupación argentina que en realidad casi hasta nos molesta tener que revisar los aparatos y que si lo hacemos es porque en definitiva tenemos una pérdida y viene abultada la factura o la factura que tenemos que abonar o pagar, pero no por una cuestión de seguridad. Muy curioso. Me parece que también habla de nosotros. Está el fin de semana la tragedia de esta chica Trotz, chica, mujer, madre de tres hijas, periodista, que tenía un programa sobre caballos criollos en Canal Rural, que muere en su provincia, en La Pampa, también por inhalar monóxido de carbono. Insisto, madre de tres hijos, columnista de Infobae. Ya había una información que vinculaba a una persona, entre comillas, famosa, reconocida, con estos casos. Lo de Formosa es extraordinario por donde se lo mire. En Formosa generalmente no hace frío. No es, es una de las cuatro provincias que no tiene red troncal de gas. No tiene red troncal de gas. No es usual y habitual tener muchas estufas, así como en muchos lugares no es habitual tener equipos de aires acondicionados, porque las temperaturas máximas en general rozan los 30, 32 grados, no mucho más que eso. Bueno, en Formosa naturalmente es una excepcionalidad por completo lo que ha ocurrido, pero involucra ni más ni menos que una de las figuras más relevantes políticamente hablando dentro del gobierno. Sí, y más allá del tenor político y del peso específico que tiene Luis Neidenhoff, impacta por la clase de persona que es Luis Neidenhoff. Exactamente. Yo lo conozco a Neidenhoff cuando era un pinche más en el Senado, cuando era un senador más, el último senador del bloque radical, y puedo dar fe que es una persona con una integridad que no es habitual en la política. Un hombre que dudaba mil veces antes de pedir a su chofer que lo llevara cuando iba muy lejos por no querer firmarle las horas extra por el hecho de que le parecía incorrecto que estuviera llevándolo tan lejos y decidía contratar un remis aparte. Cositas, pequeños detalles que marcan cómo es una persona en plena fiesta de aquel bloque radical que tenía relaciones casi carnales, diría, con Amado Vudú. Neidenhoff se diferenciaba en esos pequeños detalles. Así que la verdad que impacta muchísimo. Es una persona muy, muy querida. Hoy llevó a que se pronunciase el mismísimo presidente Mauricio Macri, naturalmente, pero también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es un par suyo dentro del ámbito del Senado. No parece poca cosa en la dinámica política. Y suspendieron todas las actividades también del Senado en el día de hoy. Es lo que yo decía, más allá de que Pichetto recibió a aquellos que quieren apuntalar el debate sobre la despenalización del aborto, aspecto que, de todas maneras, mañana o pasado, a lo sumo el jueves, por el feriado del miércoles, Día de la Bandera, va a empezar a ser discutido por los presidentes de bloque para saber cuándo podría llegar eventualmente al recinto. Porque la primera especulación era septiembre, pero ahora no se descarta que llegue el 4 de julio. O sea que todo sea mucho más perentorio, mucho más rápido de lo que los propios hasta auguraban. A propósito de, parece una situación proclible, favorable a aprobar la despenalización, cosa que no estaba en los planes de nadie hace 30 días. Hay muchos que han cambiado su parecer, la mismísima expresidenta, sin ir más lejos, Cristina Fernández de Kirchner, pero, asimismo, el otro aspecto, yo diría, no menor, de lo que ocurre justamente en el ámbito
del Senado es que la hipótesis de máxima de los que se oponen hoy está más pensado en lo que mencionó Maurice Clos que en oponerse al proyecto, que es introducirle modificaciones para que vuelva a diputados y el proyecto, que ha sido un proyecto casi de máxima, debatido y discutido en diputados, termine siendo un proyecto un poco más, yo diría, sostenible en el tiempo en cuanto al financiamiento y también algo más justo respecto a la potestad única y unívoca de la mujer de tomar la decisión sobre lo que el colectivo que pregona la despenalización del aborto entiende, que es lo que sucede, que es que hay vida solo cuando el feto está fuera del vientre materno. Que mientras tanto eso sucede, es una prolongación del cuerpo femenino. Nacho, se cambió el gabinete. Uf. ¿Es el primero de uno, o son los dos primeros grandes cambios de un cambio más integral o no? Sí, se vienen más cambios. Hasta el jueves hay tiempo, digo, porque hasta el jueves es cuando juran los nuevos ministros, tanto Dante Sica en producción como... el propio Javier Iguacel en energía. Javier Iguacel en energía. Me trabé porque estaba pensando todo lo que pasó desde el día viernes hasta este momento. No tenía pensado Mauricio Macri anunciar los cambios el sábado. Sucede que se enteró que la noticia se iba a filtrar. Ya había hablado con Pancho Cabrera, no había hablado con Juan José Aranguren. Aranguren vio el partido de la selección con el secretario de Energía Rick Perry, el secretario de Trump, en Bariloche, y no estaba enterado todavía de la novedad. Esto fue el sábado al mediodía. Aranguren, que participó de un congreso sobre Vaca Muerta en Bariloche el viernes, y fue el que dijo en aquel entonces ya, el propio Aranguren, que no estaba claro el sendero de aumento de tarifas ni los nuevos aumentos de octubre, dando a entender por primera vez que ese sendero pactado podría ser revisado. Bueno, en definitiva, vio el partido con Rick Perry, se sacó una foto, subieron la foto a las 3 de la tarde, Aranguren aterrizó aquí en Buenos Aires a las 4 de la tarde, todavía no estaba al tanto, lo llamó por teléfono Macri, le comunicó la decisión por teléfono, ya había hablado con Pancho Cabrera, a las 7 y media fueron oficializados los cambios a través de una gacetilla de prensa que era muy fría, Paulino, muy fría, daba cuenta de los cambios. Hoy Aranguren pasó por Casa Rosada, vio a Macri. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo? Una hora. ¿Una hora, dos horas, 10 minutos, cinco minutos? No, 15 minutos. Con Macri. 15 minutos con Macri, le dio la mano, se fue. A mí me dicen que está muy, muy golpeado. Cabrera también está golpeado, no la veía venir. Dicen que no la veía venir. De hecho, el viernes estuvo con Carrió y con Macri en Olivos. Después de esa misma foto, fue a hablar con Macri. Macri le dijo, mira, te tenés que ir. Y le mandó una nueva misión. Puedo decir, bueno, lo echó, ¿qué le dijo? Va a ser, bueno, le ofreció ser asesor suyo en la Casa Rosada, de hecho va a tener despacho en Casa Rosada, y ya lo puso en funciones. Le dijo, bueno, tenés que convencer a Dante Sica. Dante Sica es el hombre indicado. Hasta ahí, en ese momento, en el gobierno dudaban de que podía aceptar. De hecho, habían activado también un plan B en caso de que Cabrera no lo pudiera convencer, que era que lo llamara el propio Rodríguez Larreta, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y también apostaban a algún tipo de trabajo que pudiera hacer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con quien es amigo Sica. Bueno, la cuestión no fue necesaria, lo cerró Cabrera, le avisó a Macri y anunciaron todos los cambios el sábado. En realidad todos los cambios ministeriales, pero se vienen más antes del jueves. Después te voy a contar cuáles son los rumores. Muy importante lo que está contando Nacho, porque además quien se los dice es quien anticipó los cambios de gabinete al país, a través del diario Clarín, el querido Nacho, que nos permitió a nosotros, el viernes por la noche, contarles lo que les dijimos. A buen entendedor, pocas palabras. Yo les decía que a esa hora, en Olivos, se estaban puliendo cambios en el gabinete, ¿se acuerdan? Ya había una información primaria, ya uno de los ministros sabía, Francisco Cabrera, que iba a dejar el cargo. No estaba claro que pudiera convencer a Sica, por lo tanto no había relevo confirmado, y a esa hora de la noche nadie daba por hecho lo que finalmente pasó, como bien cuenta Nacho, que es la salida de Aranguren, que aparentemente fue un pedido también, algunos dicen, de Carrió. Yo creo que es una concesión de Macri hacia Carrió, el radicalismo, y muchos puertas adentro que objetaban esa forma, ese método de aumentos de tarifas que ahora va a ser revisado. Aparentemente Iguacel, según dicen, viene con el libro casi de consenso y de acuerdo para el peronismo, que es discutir una prórroga en los años de concesión de las empresas de servicios públicos. Es decir, darle más plazo, más tiempo, a cambio de aumentos que sean más limitados
y por tanto una recomposición tarifaria que sea más extendida en el tiempo y por consecuencia que eso no pegue de lleno a la inflación con un aumento de otro 20 o 40% en el último trimestre del año. Es la propuesta de Martín Lustó, la que había hecho Martín Lustó. Y los cambios fueron festejados por Carrió, lo cual, si de mínima no se los pidió ella, al menos los festejó. Apenas se conocieron, al ratito nomás, tuiteó Carrió avalando los cambios del presidente, la y verdad. Y también lo festejó el peronismo, sí. Vale la pena decir, porque Sica es un hombre que viene casi del entramado del peronismo, más allá de que fue director externo de... Nadie se hacía cargo, perdón, hoy, del peronismo de Dante Sica, ¿no? Bueno, yo hablé con Dualde a la mañana y dijo, sí, era un joven brillante, fue parte de nuestro equipo. Sí. Secretario de Industria. Secretario de Industria, y la verdad que trabajó cerca de Aníbal Fernández, y además asesoró al bloque del peronismo, más allá de que asesoró también a la Federación Paulista de Industriales. En Brasil es un hombre que sabe y mucho del Mercosur y que tiene un perfil industrialista, lo que te decía es que las referencias hoy del peronismo, ah, claro, nadie se hace cargo de Dante Sica peronista. Capaz Nacho lo podrá decir o no, si tiene conocimiento. ¿Duhovne estaba enterado? No, Duhovne no estaba enterado. Pregunta. No estaba enterado Duhovne, no si estaba enterado. No, no, no estaba, lo empoderan no nada. Estaban, no estaban enterados muchos radicales, solo estaba enterado el tándem Lopetegui y Quintana, lógicamente, de hecho. Lopetegui es quien le anuncia a Iguacel, minutos antes que saliera la gacetilla, que iba a ser ministro de Energía. Iguacel no había aceptado todavía. Dijo, bueno, vas a ser ministro de Energía, llama a tu mujer, llamaron al aviso y listo. Iguacel es un ingeniero especialista en la industria del petróleo. No es un improvisado. En todo caso, absorbió Vialidad Nacional por pedido explícito del presidente. Tuvo un intento electoral frustrado en 2015, quiere hacer política. Capitán Sarmiento, provincia en Capitán de Sarmiento, Aires. Exactamente, Alejandro. Es un joven de 41 años, creo. Sí. Tiene la misma edad que el presidente electo en Colombia, Duque, que ganó finalmente la elección de ayer. Bueno, es el que está atrás de la causa de Vialidad, que es la mayor causa que tiene el kirchnerismo, que se inició con Elisa Carrió en el 2008, pero la continuó Vialidad Nacional, que es la de obra pública, por la cual Cristina Fernández de Kirchner hoy está en juicio oral todavía sin fecha, ¿no? Sí, y vale la pena decir que es el que más datos aportó, porque es el que hizo la auditoría cuando llegó y permitió en la revisión de muchas de las obras que estaban llevándose a la práctica, establecer los mecanismos a partir de los cuales se había cobrado onerosos contratos con el Estado por parte de empresas que podrían haber facturado mucho menos para hacer obras que además en muchos casos ni siquiera hicieron. Así es, y como dato negativo es que tiene una imputación en la justicia, pero como vos decís, es por ahora una simple imputación que tiene que ver justamente con la construcción de una parte de un puente en realidad en Luján. Por, el puente donde no pasaba el tren. Exactamente. Arriba de la ruta 7. Pero bueno, por ahora es eso. Y políticamente tiene sus detractores dentro del gabinete porque, por dos cosas. Primero, por su perfil muy alto, casi al rango de ministro, se ponía casi a la altura de Dietrich en su momento. Eso a Dietrich no le molestaba porque le daba juego en realidad y le daba aire para no tener que salir en los medios a él. Pero sí había generado recelos en algún sector. Y después de las elecciones fue a verlo a Macri. ¿Sabes lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Que quería ser ministro. ¡Oh! Él. Nosotros lo contamos en su momento. Pasó el dato, nadie se hacía cargo, nadie lo desmintió. Bueno, se ve que no se lo dijo mal o que tiene poder de llegada a Macri o que fue escuchado. Como sea, le dieron cabida en este cambio y lo involucraron. Bueno. Y él mismo eligió su reemplazante. ¿A esta hora se sabe si sigue Miguel Brown como secretario de Comercio Interior? A esta hora seguiría. Hoy se reunieron Cabrera con Sica. Acordaron que gran parte del equipo de Cabrera siguiera. Al menos en la primera etapa van a seguir. Va a seguir como jefe de gabinete de Sica, quien era jefe de gabinete de Cabrera, que es Ignacio Pérez Riva. Y va a seguir casi todo el equipo. Después verá qué cambios implementa Sica, si junta secretarías, correcto, si junta subsecretarías. El jueves capaz que me cierra la boca Macri, pero ¿por qué no hace lo que todo el conjunto de la política y de los economistas están solicitando, ¿no? La reducción abrupta de ministerios. Digo, energía podría ser una secretaría tranquilamente, producción lo mismo. Se hablaba de eso de trabajo, me parece muy fuerte. En hoy medio estuvo de la Triaca. Por eso, en medio de la especulación en cuanto a la masividad o no del
paro del próximo lunes, que fue ratificado no por el triunvirato. No es cambiar de funcionario, porque lo que dicen ahora, que dice Macri, es no quiero cambiar a funcionarios para que vuelvan a aprender los nuevos todo lo que hicieron los anteriores. Bueno, bájale el rango. Bueno, producción podría absorber trabajo o viceversa. A mí me parece que es la primera. ¿Vos crees que es la primera que bajaría Secretaría Trabajo? Puede ser. Sí, ¿turismo? Sí. Puede me ser. Parece demostrativo, sería un flanco débil para el gobierno, porque en medio de una problemática creciente en cuestión de empleo en la Argentina, le bajás el rango, con lo cual le estás quitando peso específico, sí, al menos desde me lo parece. Gestual. Sí. La verdad no comparto, no, independientemente de que siga triaca o no sea triaca. Bueno, y este tampoco lo vas a compartir. Desde primeras horas de la tarde comenzó a circular la versión de que Justicia y Seguridad se podían fusionar. Es una medida que sería inviable de que siguieran los dos ministros uno de segundo del otro. O sea, sí. Garabano no podría ser segundo de Patricia Bullrich y Patricia Bullrich no aceptaría ser segunda de Germán Garabano. Es impracticable desde la coordinación, desde el organigrama. Pero estaba la versión salvo y que los como corresponde. Los dos y pongas uno nuevo. Y como corresponde, me gusta decirla porque. A veces se dan, a veces no se dan, pero esta versión circuló con fuerza más allá de mi opinión personal. O sea, esto no es información, es una especulación. La información la contó Nacho respecto a los cambios que ya están consolidados. La información que contó Nacho es que antes del jueves va a haber más cambios. Lo que no se conoce es cuáles van a ser. Claro. Entre el mundo de rumores y de especulaciones que versan en las cercanías del presidente y la Casa Rosada están parte de los que Nacho... acaba de no quiere decir ni que los comparta ni que no. ¿Será por eso que todavía no se hace la presentación oficial del proyecto del Código Penal? No, ¿del nuevo Código eso Penal? Eso estaba previsto ya en los próximos días. 24, suspendió. Me parece. Ya lo suspendieron dos veces. El 25, el lunes, sí, próximo 25, día del paro. Lo 25. Que pasa es que lo habrían pospuesto para el 26 por el paro. Por el paro. Hoy estuvo Lorenzetti con, sí, Macri. En, sí, el entorno de Lorenzetti dice que él no deja el cargo de presidente de la Corte. En el entorno de Casa Rosada, Nacho, ¿escuchaste vos esto? Dicen, sí, que Lorenzetti deja el cargo en diciembre. No, yo no lo escuché. Yo, o no, sea, lo escuché, no, en Casa Rosada. De Casa Rosada no. Tal vez de algún sector que le interesa meterse en esa puja y que tiene vínculos también con la Corte. La verdad que a mí no me consta. A todo esto, Margarita está lejos de todos, porque la definición respecto a que Massa se atrae por fotos del pasado me parece que es descriptiva de que ella con el peronismo no transita ninguna opción de poder de cara al futuro, ¿me equivoco? Bueno, y lo dijo tres días después que dijo que María Eugenia Vidal era igual o peor que Daniel Scioli en la gestión pública de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, si uno suponía que podía llegar a tener algún entendimiento e inclusive participar de un cargo en un organismo independiente dentro de la provincia de Buenos Aires, lo descartamos. Y que va a tener una continuidad política con Sergio Massa, y hoy ya también lo descarto. Stolbizer, que hoy amplió la denuncia por irregularidades en el INTI. Lourdes, ¿eh? Así es. ¿Qué hicieron? Fue ampliar la denuncia contra Javier Ibáñez por irregularidades dentro de lo que es el INTI, porque ya habían denunciado ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que había gastos excesivos y que no se hacían mediante licitación. Bueno, ahora vuelven a ampliar esto diciendo que se contrató una compañía de seguridad a la que se le paga 1.300.000 pesos por mes y que lo utilizan para apretar trabajadores. Eso por un lado. Y por otro lado están diciendo que desde una gerencia del INTI pidieron televisores para ver el Mundial y se hizo como compra urgente y se hizo la compra. O sea, en medio del ajuste habría una contradicción entre ajustar, despedir, cortar contratos, cesar gente en sus respectivas funciones y al mismo tiempo hacer una compra cuatro perentoria. Televisores de 43 pulgadas. Para ver el Mundial, que lo, sí, puedes ver en el celular, qué sé yo. Hablando de eso, el gobierno dijo, no quiero imágenes, ¿te acordás, Paola? De gente en el Mundial, ministros, funcionarios. Sí. Bueno, la verdad que ahí hay de todo un poco, pero algunas cosas que quiero marcar. Primero, dicen que Héctor Daer, lo fotografiaron en Londres, está camino a Moscú antes del paro, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT. Esta es la foto que se viralizó a partir de lo que un ciudadano subió en las redes sociales. Esto es el aeropuerto de Londres, como dicen. No es funcionario. No, no, está bien, pero digo, es sintomático. Después, apareció Arribas, Gustavo Arribas, titular de la AFI, con el cuñado del presidente, un hermano de Julián Aguada, en la tribuna, en el partido inaugural de la Argentina, y el magro empate frente a Islandia, que decepcionó a más de uno con Messi errando un penal.
Arriba es más del fútbol que... Está bien, pero es el titular del AFI. Sí, sí. Y es el amigo personal del presidente y el que está viviendo en el departamento de la Avenida Libertador. Es que tiene que dar el ejemplo también. El que está viviendo en el departamento que usó Macri hasta trasladarse a Olivos, en la Avenida Libertador. Pero después también hubo eslabones. Estuvo Garretón, el diputado de Cambiemos de Tucumán, que votó contra la despenalización del aborto, no modificando su idea originaria, aunque hasta último momento coqueteó con la idea de validar la despenalización, que es esta la imagen, que él mismo sube a las redes sociales. Diputado de Cambiemos, no tiene nada de malo estar ahí, pero si hay que dar un gesto de autoridad, y si el mismo presidente pide que no vayan, la verdad es que corresponde no estar, porque vos le estás pidiendo a la gente que se ajuste los cinturones. El propio Macri anoche dijo, se acabó el gradualismo, porque el mundo desconfía de nosotros. Y después la última imagen es la de Mancini, diputado provincial, hombre que viene del SEAMSE, dirigente cercano a Moyano, que está en la estructura de Cambiemos, que entró en las listas en 2015. Sí. Diputado provincial por la primera sección electoral. Exactamente. ¿Qué pasó, Nacho? Hay un el diputado se juntó con... ¿Ubicás el de Messi se lo merece y Messi tráeme la copa? Sí. El instagramer ese que se hizo famoso por esa ocurrencia y demás. Copa. Estaba ahí dando vueltas cerca de la cancha y estaba Jorge Mancini, este diputado, y se puso a hacer una montonera con él, con otros amigos y asesores que lo habrán acompañado, y cantando con este instagramer, un disparate. Yo creo que, a ver, la transparencia no se dice, se ejecuta. La ejemplaridad no se pronuncia, se transmite a partir de los hechos. El gobierno no puede pecar en eso. Porque cambiar era básicamente, entre otras cuestiones, no cometer esos errores. Esta es la imagen de Mancini, el diputado, en plena Copa del Mundo, de fiesta. Mientras en Argentina el dólar volaba, hoy bajó 40 centavos. Vamos a explicar en un ratito todo lo que ha pasado en términos económicos. Hoy se derrumbó la bolsa, hoy la bolsa tuvo la baja más importante en 4 años. Más de 8% perdió. O perdió el mercado... El mercado de valores, de acciones de la Argentina, mercado acotado, chiquito, pero las explicaciones y las razones las vamos a compartir en un ratito. En un contexto donde cae el consumo, donde se va a depreciar el poder adquisitivo, donde va a mermar el poder adquisitivo, el poder de compra, donde el empleo es un tema a seguir muy de cerca, porque todo el mundo está reestructurando, porque hay mucho de desencillar hasta aclarar, y donde hay sectores que venían muy pujantes y que están teniendo serios problemas ya hoy. Industria automotriz, que tuvo récord de ventas en los primeros 5 meses del año. Compra-venta de inmuebles, que virtualmente están paradas, con muchos créditos que se han caído. Hay gente que hace un mes y medio soñó con la casa propia, estuvo ahí a punto de lograrlo, consiguió el crédito, pero no pudo ejecutarlo, porque tuvo un gap de 25-30%, que no tiene a quién pedírselo para poder pagar lo que se había comprometido y ya no puede hacer frente como crédito. Todo eso pasa y algunos terminan generando estas otras imágenes, como el intendente de San Vicente con, qué sé yo, 15 familiares entre la mujer, los hijos, los yernos, los nueros, sí. Gastando 15 millones de pesos del erario público porque parece que no hay gente más capacitada que ellos para ocupar cargos en la administración pública. Solidaridad y un abrazo a la distancia a Gonzalo Bonadeo. Por la agresión que sufrió, muy cobarde por otra parte. No, y además... Increíble. De un joven de 31 años que ya está identificado. No es de la barra brava de Vélez, pero sí es un hincha caracterizado de Vélez, que también es caracterizado militante kirchnerista, pero... Ahí funciona todo bien, viste que automáticamente no puede entrar a ninguna cancha por el sistema de seguridad que armaron, es magnífico. Pero es un convenio con la Argentina, la Argentina avisa quién es. Vale la pena decirlo. Bueno, y Maradona pidió disculpas por lo de Lavano, porque pidió disculpas. También sí, hizo lo también. Suyo en la apertura una vez más. Pero a Bonadeo lo atacaron por ideología partidaria. Por trabajar en TN le tiraron. No, y también por kirchnerista. La persona es kirchnerista y lo acusó por el dólar a 30 pesos. Sí, claro. Un disparate. Lo cual es un disparate. Exacto. Bueno, del tuit de Alberto Fernández hablamos en un ratito. Dale. ¿Te parece? Dale. Entre las cosas no gratas. Ministro Franco Moque, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenido, buenas noches. Gracias a vos. El impacto en el erario público de la ciudad, la manta corta, digamos, que ahora va a ser, parece, un poco más corta, ¿va a implicar que el nivel de obra en la ciudad va a bajar o no?
No, las obras que están lanzadas, que como hoy estamos encarando el plan de infraestructura más importante de la ciudad desde que es autónoma, están financiadas ya están financiadas inicialmente a través de créditos multilaterales del mismo presupuesto de la ciudad y también con cambio de activos. Estamos vendiendo algunos activos y eso lo estamos usando por infraestructura. O sea que lo que está en proceso está cumpliendo fechas y o sea, ninguna de las obras que han comenzado van a dejar de ser ejecutadas. Las más grandes, ninguna. ¿Y las más chicas? Puede haber alguna que tenga algún problema específico, pero te diría que el plan de inversiones en general que está planteado por estos 4 años se va a cumplir a fin del año. ¿Espacio público, veredas, esas obras que parecen menores pero no son, van a seguir adelante? Sí, y de hecho estamos haciendo un aumento de la inversión en espacio público y veredas importante este año. Se nota en la calle. Les digo que Palermo se nota. Palermo está todo roto, sí. Sí, Palermo está todo vallado y demás. Ministro, lo de la Villa Olímpica, ¿ya está adjudicado? La Villa Olímpica... O sea, las viviendas que van a ser de uso de los vecinos, poco más de 1.200, pero que van a ser usadas por los deportistas en octubre de este año en los Juegos Olímpicos. La obra está terminada, la terminamos al inicio de año. Empezó el proceso de asignación de esas viviendas a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad. La verdad, hemos tenido una gran demanda, con lo cual también estamos muy contentos porque estamos creando un nuevo barrio para la ciudad que se lo prestamos a los Juegos 15 días en octubre, pero el objetivo principal era construir un nuevo barrio de primer nivel en el sur de la ciudad y eso está sucediendo. Y estas viviendas se van a vender con créditos blandos a vecinos de la Comuna 4. Y vamos a tener un nuevo barrio de la ciudad que ya a principio del año que viene. O sea que van a estar adjudicándose a fines de este año. Se van a adjudicar antes de los Juegos y se van a poder tomar por los nuevos dueños después del las verano, mil familias porteñas que van a disfrutar del barrio a partir del fin del verano. Las obras de infraestructura más grandes, la que... A ver, más empioja todo en términos de tránsito, pero dicen que es una de las más importantes en mucho tiempo, naturalmente es la autopista Rivadavia del Sur, esto es... El Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo, la conexión entre la autopista Buenos Aires-La Plata y eventualmente la salida de Acceso Norte o la General Paz, digamos, a través de la autopista Ilia, ¿correcto? Correcto, la obra está lanzada... ¿Eso termina el año próximo antes de que Rodríguez Larreta deje de ser jefe de gobierno, si no es reelecto o no? Esto termina el año que viene, como planeamos cuando empezamos la obra. Va a estar terminada más o menos para dentro de un año y va a incluir... ¿qué significa eso? Que dentro de un año el tránsito pesado que hoy viene del sur o del oeste por la 25 de mayo o la autopista La Plata y se mete por el centro de la ciudad para cruzar la ciudad hacia el puerto o hacia la terminal de ómnibus o hacia la Ilia va a pasar por la nueva autopista sin ninguna parada en el centro y va a estar bajo nivel, con lo cual... La gran pared de camiones y colectivos que todos conocemos en Perón y Huergo va a desaparecer dentro de un año. Esta es una obra muy importante, para darles una idea, el primer proyecto como se llamaba antes, como dijiste vos, Paulino, la autopista ribereña es de 1965. O sea, más... De 40 años. 50. 50 años discutiendo 50, y la obra está en proceso. Y la vamos a terminar el año que viene y obviamente eso va a tener un impacto importantísimo. Un colectivo de larga distancia que está llegando a las 5 o 6 de la tarde de Mar del Plata a Huergo y Brasil, tarda 3 horas y media de Mar del Plata hasta ahí y tarda 45 minutos hasta la terminal de ómnibus, va a tardar 6. Así sean 10, es un cambio sustancial y de vuelta es más de una hora. Totalmente. Sí. Esto y además va a mejorar el acceso al puerto, va a reducir costos. Yo estoy contando los días para que termine la obra porque el ingreso a Comodoro Pino sabe lo que es. Yo la miraba a Lourdes, pues digo, Lourdes cada 2 por 3. obviamente son obras que generan impacto y obviamente le pedimos disculpas a los vecinos, pero lo bueno es que estamos acelerando la obra para poder terminarla lo más rápido posible para que los vecinos la podamos disfrutar. ¿Rampas para discapacitados va a haber en todas las esquinas, salvo en el barrio de La Boca? Bueno, en el barrio La Boca hay rampas en algunas partes del barrio. Claro, pero hay otras que tienen mucho... Y ahí no se había podido
hacer la trama o el trayecto. Bueno, en el barrio La Boca, como estamos haciendo un trabajo muy, muy importante de mejora en general, que incluye en todos los barrios del sur, pero La Boca es uno de ellos. De hecho, la oficina de mi ministerio está en La Boca, enfrente del Parque Lezama. Tenemos, la ex Bagley. Canales. Canales, exactamente. Perdón, la vieja fábrica de galletas de 1904, que hoy es la oficina pública más grande del gobierno de la ciudad. Y además en una zona que se está desarrollando, estuvo la mejora del parque, que hoy está, la parque verdad, Lezama. Ha mejorado muchísimo. Hay otras oficinas de empresas privadas que se están poniendo en el lugar. La mejora que se hizo en el gobierno anterior de la avenida Patricios también, que tuvo un impacto, incluso bajar ese desnivel que vos referías. Hicimos también todo el trabajo del camino sobre el riachuelo, de hacer el parque desde la Vuelta de Rocha hacia el oeste. Estamos empezando y licitando la obra de la oficina de Acumar también sobre el Camino de Sirga, y estamos avanzando en muchísimas áreas de La Boca simultáneamente, que también es el Distrito de las Artes. Perdón, ¿el Camino de Sirga va a estar totalmente asfaltado, pavimentado y va a ser ensanchado? El Camino de Sirga está... bueno, primero tenemos... El primer problema de la Sirga era la gente que vivía sobre Sirga. Que estamos, la Corte mandó a sacar, ya. Y estamos sacando... Hoy ya hemos terminado el pedacito que estaba en la Villa 26... que se están moviendo las últimas familias y ya avanza el parque simultáneamente, y después nos quedan dos segmentos pequeños, pero importantes todavía, en el barrio 21-24, en el meandro de Bryan, que se están construyendo las viviendas sociales. A medida que esas viviendas sociales se terminen, sacamos a la gente, se mudan a la vivienda social y terminamos el parque, y vamos a tener el Camino de Sirga desde La Boca hasta Puente La Noria, integrado como parque y con camino. Hoy en La Nación en Tapa se publicó que el transbordador está frenado. Hace 7 meses que la obra se había anunciado, etcétera. ¿Se va a hacer o no? Bueno, tengo entendido que la obra se hizo, lo hizo el gobierno nacional, y había una discusión con Avellaneda. ¿Cuándo se ponía en funcionamiento? Exactamente, y sé que se está discutiendo con cómo resolver el otro lado, digamos, la parte de Avellaneda. Pero tengo entendido que la obra ya el gobierno nacional la terminó, o sea, la mejora técnica que permite que funcione. Tal como está la ciudad, ¿es inviable seguir construyendo subtes? Pues estamos construyendo, y de hecho... Nuevas líneas, digo. Bueno, estamos construyendo 3 estaciones que van a estar inauguradas en mayo del año que viene, y son las tres estaciones de la línea E, que hoy va desde Bolívar hasta Virreyes. Vamos a agregar, va a llegar hasta Retiro en el norte, y va a tener una estación intermedia en Catalinas y una estación intermedia en el Correo Central. La de Correo Central conectando con la B y la de Retiros conectando con la C. Esta sería, son 3 estaciones más. Hace el 17 de mayo inauguramos una recientemente, que es la terminal norte de la H. En Facultad de Derecho. ¿Esa va a llegar a Retiro también o no? No, llega en Facultad de Derecho. Y con lo cual estaríamos en este año, hasta el año que viene van a ser 4, y después habíamos inaugurado 4 al principio de este mandato. ¿Pero una nueva línea que corte la ciudad por otro lado? Estamos trabajando en la ingeniería de la línea F. La línea F es una línea que va a ir desde La Boca a la altura de Constitución, luego Entre Ríos, Callao, Las Heras, Pacífico. Es una línea de muchísimo impacto, la verdad. También, o sea, al estilo de la línea H, que atraviesa por Pueyrredón, atravesar la ciudad por Entre Ríos Callao. Por Entre Ríos Callao. Unificando con las distintas líneas que cortarían la A, la B y la D. Exactamente. Esa línea cortaría todas, de alguna manera. Claro, correcto. Claro. ¿Esa no se había evaluado en un momento que era... O sea, el costo-beneficio no era ideal? No era ideal, una ecuación rentable, claro, digamos. Que no era rentable, y por eso en su momento se había evaluado no hacerla, o sea, eliminarla directamente, porque en una época estuvo pensada hacer esa línea que vaya después por las Heras. La G, me parece que eso fue hace como 4 o 5 años, sí. La G. Ah, pero la F es una, claro, es una línea de altísimo impacto. Para darles una idea, cuando el gobierno de la ciudad asumió el subterráneo hace 5 años, movíamos por día, un día hábil, 900.000 personas. En los últimos 3 meses venimos en promedio moviendo 1.3 millones de personas. O sea, subimos 400.000 personas más al subte. Y pues está más barato que el colectivo. Y el miércoles pasado, que fue el día de las 2 marchas,
movimos 1.430.000 personas en el subterráneo. O sea que casi aumentamos más del 60% el volumen de pasajeros diarios. Obviamente eso se hizo con una inversión importantísima de coches, sistemas de señales, potencia. Hoy tenemos 54% de los coches del subte con aire acondicionado, cuando asumimos era cero. Y vamos a llegar a 70% y pico a fin del año que viene. Estamos agregando coches constantemente y haciendo una inversión muy, muy importante que es parte de nuestra estrategia de hacer el transporte público la mejor opción para los porteños. Ahora, en ese sentido, perdón, Alejandro, dos cosas respecto a los subte. Lo primero, se va a licitar, ya está el proceso en marcha, se va a adjudicar este año y a partir del año próximo habría eventualmente un nuevo operador después de 24 años. Correcto. Exactamente, la licitación fue aprobada por la legislatura, estamos exactamente en ese proceso hoy, en más o menos 45 días se entregan los sobres y vamos a poder decidir quién va a ser el próximo operador del subterráneo de Buenos Aires cerca de fin de año, como vos dijiste. Y respecto a la tarifa, finalmente está frenado por una decisión judicial. En algún momento se especuló con que esta semana se iba a habilitar a 12,50 pesos, desde los actuales 7,50 pesos. ¿Eso va a suceder esta semana, la próxima, o cree que va a quedar pendiente todavía? Depende de la justicia, obviamente no de nosotros. La idea era, como anunciamos a fin del año pasado, iba a subir de manera escalonada, similar a lo que sucedió con el colectivo. Lo que pasó es que fue, hicimos la audiencia pública, se hizo todo el proceso y fue judicializado dos veces, con lo cual, cuando salga de la justicia, en vez de ir por escalones, va a ir todo junto. En la General Paz, en la zona de Tecnópolis del lado de la provincia de Buenos Aires y el Parque Sarmiento del lado de la ciudad de Buenos Aires, tenemos dos brutales, encantadores playones de estacionamientos que se pueden potenciar como tal, por más que sean un parque temático y un parque recreativo. Y la línea B casi puede llegar hasta ahí. ¿No pensaron nunca en permitirnos a los bonaerenses estacionar los autos ahí, traer una línea de colectivo, un subte o algo para limitar tantos autos que vienen desde Panamericana Norte, desde el oeste? Y ahí tenés La mejor manera de traer gente desde el conurbano, como todos sabemos, la ciudad se duplica durante la mañana, más o menos entran entre 3 y 3 y medio millones de personas todos los días a trabajar, a estudiar, a divertirse o a disfrutar de la ciudad. El sistema óptimo para transportarlos es el tren. Y lo que estamos haciendo es trabajando en conjunto con el gobierno nacional para hacer que el tren sea la mejor opción. Por ejemplo, uno de los puntos claves de lo que se está haciendo con el gobierno nacional en el tren es eliminar las barreras en Buenos Aires. En este momento estamos eliminando 51 barreras simultáneamente en distintas obras en la ciudad de Buenos Aires. 51. Eso es para que el tren pueda venir con mejor, entre otras cosas, para que el tren pueda pasar con mayor frecuencia. Pero si hacemos la cuenta de un tren, ¿cuántos coches significa si cada una de las personas fuera en coche? No hay estacionamiento en toda la República Argentina donde entren esos autos. Sí. O sea, el traer a la gente hasta la General Paz para tomar algo es mejor que se suban al tren donde están. Es mucho más eficiente en términos de inversión. Y además, cuanto más cerca estás de la ciudad, el suelo es más caro, con lo cual les diría, no hay estacionamientos de mil autos en la ciudad. Mil es nada en un tren. Ministro, sabe que es una deuda pendiente el acarreo, ¿no? El acarreo. La licitación, hacer un negocio transparente, que sea funcional y eficiente. Estamos en ese proceso en este momento. ¿Lo van a terminar, seguro, este año? Sin duda. Hemos tenido, también fue judicializado, como Lourdes debe saber. ¿Pero se va, digamos, a dividir la ciudad en dos? ¿Va a haber dos sistemas de acarreo o va a haber uno solo? Estamos yendo a un sistema de acarreo nuevo. Hay dos temas, el estacionamiento medido y el acarreo. Hoy la ciudad tiene acarreo en una zona relativamente pequeña, en microcentro, Recoleta, sí, y otras partes, pero relativamente pequeña. Lo que estamos haciendo es, hoy si alguien deja un auto en Lugano, en la puerta de un garage, no tenemos acarreo en Lugano. Recibe la multa, pero no se lo llevan. Lo que estamos haciendo es extendiendo el acarreo a toda la ciudad. Y después vamos a cambiar el sistema de pago del estacionamiento medido en las zonas donde hoy existe. Vamos a pasar a tecnología moderna, internet, teléfono. Como en La Plata, digamos, que se estaciona por... ¿Y los que están hoy trabajando y haciendo esa tarea con alguna pechera y demás? Eso se van a integrar de otra manera, pero no va a seguir funcionando como hoy. Va a ser
por internet. Está bien, pero ¿van a ser despedidos, cesanteados o eventualmente reconvertidos? Estamos trabajando para que mantengan su fuente de trabajo, probablemente en un trabajo diferente. Lo último, leí en algunos medios el fin de semana que se vino un cambio también importante en el gabinete de Rodríguez Larreta y que abrió una impronta en términos de perspectiva de género, subiéndose a la ola verde, a propósito de un gabinete con más mujeres, por ejemplo. ¿Hay algo de eso o no? Lo que tenemos claro es que queremos que cada vez haya mayor participación femenina en el gobierno de la ciudad y en el país como en general. Específicamente, no. Sobre un nombre o un lugar, no. Y es una decisión que tiene que tomar el jefe de gobierno, no yo. Gracias, ministro, por ese retorno. Hasta la próxima. Muy gentil. Franco Moquia con nosotros. Bueno, ya nos vamos a meter de lleno en términos económicos. Ya está Héctor Rubini, que nos va a acompañar para ayudar a entender lo que ha dejado atrás este lunes. Un lunes negro en términos económicos, porque hemos hablado de las cuestiones políticas, el recambio en el gabinete del presidente Macri, las cuestiones que están suscitando atracción en el mundo gremial y también algunos aspectos judiciales. Pero hoy fue un lunes muy intenso y algunas placas que ayudan a refrescar qué ha pasado. Miren, pasando en limpio, ¿por qué fue un lunes negro? Porque la bolsa perdió el 8,3%, porque sufrió la peor baja en 4 años, porque no es poca cosa, más bien es mucho, porque tuvimos los bonos en dólares que hasta cedieron 4%, básicamente potenciados por la merma del tipo de cambio. El riesgo país trepó 2,5%, subió a 565 puntos básicos. Pero también fue un lunes negro porque... ¿Por qué estuvo apuntalada la caída de la bolsa? Porque las acciones que perdieron terreno, arriba del 11%, incluso hasta el 14%, son las acciones de las empresas que no van a tener la recomposición tarifaria que tenían prevista. Por lo tanto, van a tener menos flujo de caja. Por lo tanto, se supone menos rentabilidad y también menos margen para hacer lo que se habían comprometido a hacer. Transportadora Gas del Norte, Mirgor, Transener y los bancos, a los cuales las medidas de Caputo al frente del Banco Central... que ayudaron a planchar el dólar, a colocarlo en 28,40 y a tratar de desactivar parte de la bomba en Lebacs que mañana vencen en la Argentina por más de 500 mil millones de pesos, con tasas del 50% casi en el mercado secundario, hicieron que para los bancos tampoco fuese un gran día porque a los bancos le dijeron que le habilitan más encajes y a tener más posiciones en dólares y además le enchufaron bonos para que puedan financiar en buena medida el déficit de las cuentas públicas. Entonces Supervil perdió terreno y demás. Acá está el dólar con un banco central que subastó 175 millones de dólares. ¿A qué nivel de las reservas? A un dólar de 27,49, que es el dólar mayorista. Esto marca una tendencia porque incluso había cerrado en 27,60. Por lo tanto, el banco central, en vez de actuar a las 10 como actuaba con Sturzenegger, actuó a las 3 de la tarde, después de que el mercado cerrara. Y le está dando una señal de cara a los operadores mañana, decirle, cuidado que comprar a 28,40 el dólar tal vez sea un mal negocio. Esta es la sensación que quiere dejar Caputo, que hoy además lo primero que hizo tras el cierre de los mercados fue recibir a un grupo y un conjunto de economistas, entre ellos Daniel Artana, para pulir línea fina y tratar de convencer respecto a la integralidad de una política monetaria. Porque a Caputo lo que le falta es eso, es un gran, en todo caso... un gran broker, gran colocador de deuda, maneja muy bien la mesa de dinero, no necesariamente sea un especialista en definir políticas monetarias, que es lo que hace el presidente del Banco Central. Esta es la foto, estuvo Miguel Ángel Broda, estuvo Miguel Kiguel. O sea, estuvo bien rodeado, de eso no hay duda. Símil de lo que ha hecho Duhovne en varios encuentros con varios economistas, para convencer además y que sean ellos los que además traduzcan parte de la intención del propio gobierno en cuanto a la política monetaria. Y se da en un día en el cual el propio Sica, fue Dante Sica, el flamante ministro, el que dijo entre 28 y 29 nos sentimos cómodos, creemos que es un tipo de cambio muy razonable. Bueno, básicamente la última placa tenía que ver con que en simultáneo a todo esto, este sí es el mejor dato que van a leer los inversores. Y es que el déficit fiscal primario cayó mucho. O sea, Duhovne hizo los deberes y sí, cayó 71%. Totalizó 7.800 millones de pesos, es el más bajo en todo el año. ¿Qué hizo? Planchó gastos y tuvo un ingreso de recursos, tuvo recursos que estuvieron 15 puntos porcentuales por encima del aumento del nivel de gastos, que en términos nominales subió, pero en términos reales bajó. Por lo tanto, ahí se explica una corrección en la matriz del déficit fiscal, que de todas maneras sigue siendo alto, básicamente porque el rojo financiero, que de todas maneras también bajó 38%,
sigue siendo parte de lo que va creciendo mes a mes. Y de hecho creció el 16,2% en mayo, que son los intereses de la deuda. Déficit fiscal primario, ¿qué es? La diferencia entre lo que recaudo y lo que gasto antes de pagar la deuda. Cuando pago deuda es el déficit fiscal integral. Bueno, la primera cuenta al gobierno le da muy bien. La segunda cuenta al gobierno le está dando cada vez más pagos, porque claro, tomó tanta deuda que ahora hay que pagar los intereses. Entonces tiene que equilibrar y esa es la integralidad de la política económica que muchos están esperando que el gobierno explicite. Héctor, gracias por este ratito. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es bueno lo que pasó hoy o es un lunes negro que además de foto puede significar una película hacia el futuro? Creo que no es tan negro. Los números fiscales, la verdad, son los mejores que hemos visto en los últimos 2 o 3 años en cuanto a baja de la brecha fiscal. Pero también hay que tener en cuenta que ha habido cambios institucionales, cambios de ministros que han impactado en los mercados. Buena medida la caída de la bolsa de hoy refleja un poco el mal humor de los mercados ante la remoción del ministro Aranguren y la expectativa de que aparentemente Morgan Stanley no va a darle a Argentina todavía el estándar de economía emergente. Que se resuelve y se define el miércoles. Exactamente. De importante, o sea, el día que llegan los fondos del Fondo Monetario Internacional, que en teoría mañana le da el BOUR, el acuerdo a la Argentina, ese día Argentina no pasaría a ser emergente, que es lo que viene buscando, y seguiría siendo fronterizo. Fronterizo, todavía sí. Pero sí es cierto que hay un indicio, como marcabas recién en las placas, sobre el cierre del mercado cambiario. Ha cambiado no solo la conducción del Banco Central, sino la manera de operar en el mercado. Como decías, se fija una señal concreta al cierre de la rueda, y ya con esto se está buscando de empezar a estabilizar las expectativas de un día para el otro, de un día para el otro. Una manera diferente de trabajar la psicología del mercado, sumado a las medidas de buscar que los bancos dejen de ir directamente a dólar billete, a huir de las LEVAC, sino a ir constituyendo una cartera mayor en letras en dólares o ahora en unos bonos duales en pesos dólar, de manera de ir de a poco desactivando esta expectativa de suba de dólar futuro. Bueno, de hecho, el gobierno emitió 4.000 millones de dólares en dos bonos, el BOTES, bono del Tesoro, y el bono dual, que es en dólar o en peso, y a plazo, por lo cual los bancos están financiando a los inversores institucionales al Estado y el Estado compra previsibilidad futura. ¿Entendí más o menos? La idea es esa, comprar previsibilidad, asegurar la liquidez de los bancos sin afectar su solvencia y manteniendo la posibilidad de que los bancos puedan elegir entre títulos en pesos y en dólares para ir de a poco sentando el terreno, para eliminar las letras intransferibles que están en el Banco Central e ir sustituyéndolas por letras del Tesoro. La idea en el largo plazo, mediano largo plazo, ¿cuál es? Desactivar el pasivo de LEVAX y tratar de ir yendo a un banco central tradicional. ¿Un banco tradicional qué hace? Hace políticas de mercado abierto, operaciones de mercado abierto, absorbiendo o emitiendo dinero contra letras del Tesoro, no contra pagarés del propio Banco Central, que en definitiva es una promesa de futura emisión monetaria. Y esto es un poco lo que fue generando el componente doméstico de la inquietud y de la incertidumbre que vino después de la retirada de fondos de fines de abril. Porque realmente uno ve una primera etapa donde se van fondos del exterior del país, y después empieza un creciente miedo o incertidumbre. Primero en inversores institucionales y después esta percepción de pánico más o menos del 7, 10 de mayo en adelante. O sea, la sensación de que todo se va al demonio, perdón. Claro. Más o menos. Palabras más, palabras menos. Y que después se fue reflejando no solo en la volatilidad del dólar, sino también en la dispersión en cotizaciones. Porque, por ejemplo, el viernes pasado veíamos algunos bancos que estaban pagando o cobrando por el dólar vendedor 28.90, 29, 28.70 y otros hasta 29.60. Sí, bueno, en el interior 30.50. Por algunas provincias, Mendoza, por el caso. El dólar mental es de 30 pesos. Y eso es lo que se tiene que desactivar ya. ¿Pasa el pliego de Luis Caputo el filtro del Senado? Porque algunos senadores dijeron, ¿Luis Caputo? Yo creo que más que por una cuestión de necesidad del país que por una cuestión de gusto del peronismo, ¿no? Parece que valoran la capacidad que tiene, más allá de los problemas que tiene por denuncias que ha contado Lourdes, pero la necesidad me parece que lo va a llevar a no poner un palo en la rueda y quedar... Acá dijimos, sería impensable que esto suceda. Sin embargo, la noticia hoy es que Pichetto dejó traslucir algunos... Caputo no. Si eso es cierto, entramos en un berenjenal de aquello, digamos. Sí, sí, sí. Hoy entró el pliego al Senado, digamos.
Hoy bajó 50 centavos. ¿Cómo te opones a un tipo que te baja en el primer día 50 centavos? A las 11 de la mañana estuvo 28.10, porque yo a la mañana me iba fijando mientras estaba como... Hay que llegar al momento de la negociación en la mejor situación económica posible. Sí, lo que está claro es que las reformas estructurales al Banco Central, la nueva carta orgánica, sí tendría más resistencia. Porque, ¿qué pasa? Si vos aprobás la reforma y después aprobás a Caputo, o viceversa, el problema es que la estabilidad de Caputo trasciende al actual gobierno y sería el presidente del Banco Central del próximo gobierno. ¿Me equivoco? Sí, así es. Con lo cual, no es una decisión menor si el peronismo entiende que puede ser gobierno. ¿Me explico? Esto es lo financiero. Vamos al día del que nos está observando. Las tasas al 40, ¿bajan rápido o no tan rápido esas tasas que son prohibitivas para el aparato productivo? La otra, la inflación, fruto de la devaluación, con precios que aumentaron 7, 8, 10% en alimentos, bebidas en el transcurso de junio y que parece van a tener un correlato bastante más importante del que el gobierno imaginaba en el dato estadístico de este mes en virtud de lo que quedó atrás en mayo. ¿Eso se acomoda en algún punto o solo se acomoda enfriando mucho la economía y cayendo en los niveles de actividad? Bueno, la tasa 40%, si eso se prolonga más de 60 días, va a profundizar la tendencia recesiva que ya se está viendo y el riesgo de corte de cadena de pagos que se observa en varias ramas de actividad. Creo que de alguna manera iba a contribuir la baja de expectativas de devaluación y de inflación para ir bajando gradualmente las tasas de interés. Esas supertasas de interés no son además coherentes con una emisión de dinero a velocidad de 20-30% anualizado que estamos viendo en los últimos 4 o 6 meses. O sea, la prensa siempre se ha presentado con que la política monetaria tiene un sesgo contractivo porque tiene una tasa de interés alta, pero se ha seguido emitiendo a lo pavote. Entonces, la única manera de realmente llegar a una coherencia entre política monetaria, fiscal, política de precio, cambiaria, es realmente cambiar cómo se viene haciendo la política monetaria y cambiaria hasta el viernes pasado. Y realmente, si se va a hacer una contracción monetaria con un ajuste fiscal moderado, para no profundizar la recesión, bueno, ahí sí es de esperar una baja gradual de las tasas de interés. Ahora, en el mientras tanto, esta volatilidad cambiaria, la suba de las tarifas, la suba de los combustibles se traslada a precios sí o sí. O sea que es muy difícil pensar, inclusive para el cierre del año, una inflación inferior al 30%. Héctor, gracias. Es así. Wow. ¿Qué va a hacer? El hombre es el analista. Gracias, muy gentil. Muy amable. Gracias por ayudarnos a entender un poquito lo que viene. Vamos a la pausa rápido, Pau, y nos metemos de lleno en el cierre. Capítulos que quedan pendientes, que no son menores. Te invitamos a que no te vayas. Ya volvemos. Fabián Llanura. Noche Selfie. Desde este martes. De martes a viernes a las 23. Por Canal 26. Sutecva, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro, te conecta todo. Aprovechá la super promo maníaca y comprá esta semana el mega panel Avi a 2.899 pesos. Con Manía Mueble, jugá de local, que el mundial se vea en tu casa. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Wine Collection presenta sus nuevas cavas eléctricas. Cavas Wine Collection. Argentina, Argentina. Silence, please. Argentina, 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 Argentina. Federico, 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 camiseta. Llegó la camiseta argentina de YPF. Llévatela con tu compra más 2.500 kilómetros o 250 pesos. Serviclub, YPF. Estar bien es lo primero. Galeno. Fabián Llanura. Noche Selfie. Desde este martes. De martes a viernes a las 23. Por Canal 26. Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mira lo que quieras, cuando quieras y donde quieras, porque Telecentro Play te lleva el mundial a tu casa o a tu celular o a tu tablet o a tu computadora. Está con vos en todos los lugares donde quieras, porque con tu Deco Smart también te permite volver a empezar un programa que está en vivo o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, también ver películas, grabar tu programa favorito y mucho, pero mucho más. Ya sabes, si sos cliente, activalo en telecentroplay.com.ar o bien llama al 6380000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta a todo. Impecable, Pau. ¿El frío se queda? El frío, bueno, ahora vamos a tener un poquito más altas las temperaturas. Vamos a llegar a máxima 17, 18 grados hasta el día miércoles inclusive. Por ahí miércoles a la noche o jueves a la mañana van a empezar las precipitaciones, porque viste que en el invierno cuando te da un poquito de solcito, sí, claro, después te moja con la lluvia. Así que a disfrutar estos 3 días, porque después vienen las precipitaciones y va a bajar mucho la temperatura el próximo domingo. Bueno, lo que pasa es que entramos en el invierno el jueves. Bueno, dos cosas. Es jueves que no empecemos el invierno en el mundial, nada más. Sí, básicamente, que es un buen jueves. Procesaron a Sergio Barisco, el intendente de Paraná. Así que es un tema por vinculaciones con el narcotráfico, dirigente de Cambiemos. Lo primero que dijo Patricia Bullrich, no hay que equivocarse, se está de un solo lado, no de dos lados. Con lo cual, fue la primera voz oficial del Gabinete Nacional condenando cualquier situación que pudiera cobijar el gobierno del propio Barisco, un propio intendente de la ciudad capital de Paraná. Este es el tuit de Patricia Bullrich condenando efectivamente la eventual participación de Barisco en una red o en un entramado vinculado al narcotráfico, que por lo pronto el juez, en presunción, lo tiene probado. La otra cuestión es, apareció la primera denuncia de corrupción en el gobierno de Vidal. Al menos públicamente, y estamos hablando del funcionario de la Dirección General de Escuelas, Mateo Nicholson, que es el encargado de las contrataciones del sistema escolar. Trascendieron un audio en el cual él le reclamaba a un funcionario de un consejo escolar diciendo apúrate con el presupuesto, claro, los presupuestos deben ser presentados en un momento, no le pidió plata ni nada, simplemente apúrate con el presupuesto, si no inventalo, porque si no, no te vamos a poder dar la plata. Bueno, Unidad Ciudadana presentó la denuncia para que investiguen, el Frente Renovador pidió la interpelación de Gabriel Sanchezini, el virtual ministro de Educación, y la propia administración de Vidal se presentó ante la justicia para que investigue. Mientras tanto, Nicholson fue apartado de su cargo, está en licencia, no renunció ni lo echaron.
Gran aporte, mucha precisión, Cancelare, como siempre. Bueno, muy chiquitito lo de Diana, lo podemos dejar para mañana, pero es un fallo... Sí, rápido, un fallo bastante ejemplar, si bien no habla de travesticidio como es la causa en sí, tiene que ver que condenan a una persona por homicidio agravado justamente por violencia de género y odio a la identidad de género. Estamos hablando del asesinato de Diana Zacayán y el condenado es Gabriel Marino. Y le dieron prisión perpetua. Prisión perpetua. El tribunal oral. Nos vamos. Roberto García, como cada lunes. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana.